Decidimos el casamiento impulsados por la ley. Siempre como que fue mi sueño desde chiquita formar una familia, casarme. Celebro que hayan sido tantos años, ¿no? Fue una cosa hecha con una gran compañerismo, es decir, lo hicimos juntos. Nos conocimos el 6 de diciembre del 2001 y ahí comenzó nuestra historia hasta el presente. Me cuesta mucho pensar qué es lo que hace que estemos hace tanto tiempo, porque lo hemos naturalizado. Creo que tiene que ver con una lealtad y un respeto por nuestros espacios y nuestros tiempos. Tiene que ver con que constituimos una alianza. Una alianza amorosa, amistosa, con caracteres parecidos y con diferencias, dos sagitarios potentes. Nunca pensé en el casamiento como una posibilidad, posiblemente porque crecí en esa imposibilidad. Cuando se promulgó la ley de matrimonio igualitario, estábamos esa noche en la plaza, el 15 de julio del 2010. Fue un momento de muchísima alegría, de la concreción de un derecho que veníamos sosteniendo o por lo menos pensando desde el espacio público en las marchas del orgullo. 33 votos a favor, 27... ¿Cómo nos conocimos? Yo iba a trabajar a Cafayate por una producción de televisión y Lucho vivía en la temporada en Cafayate porque su hermano tenía un hostel
y ellos lo que iban a hacer ahí a la parada del colectivo era ir a buscar gente para su hotel. Le pregunté si quería trabajar con nosotros de extra. Todo rubio, alto, muy estilo yankee, justo lo que necesitaba y bueno, y justo lo que me gustaba a mí también. Entonces fui a buscarlo y le pregunté si él tenía ganas de trabajar con nosotros y me dijo que no le interesaba, que él no era actor. Me costó una semana convencerlo, pero finalmente vino a trabajar todos los días con nosotros. Fue como un flechazo, digamos. Una vez que terminó mi producción, yo me fui de Salta. Lucho también se fue de Salta a Rosario, haciendo una especie de relación a distancia, la cual sostuvimos muy bien porque yo viajaba a Rosario los fines de semana, él venía para acá. Hasta que en un momento tuvimos, no sé, eventos que durante 3 fines de semana no nos pudimos ver y fue como bastante duro. Y Lucho en ese momento lo habían echado del trabajo en Rosario, entonces decidimos empezar a convivir acá en Buenos Aires. Y bueno, eso fue una gran decisión, nos la jugamos los dos. Así que bueno, el noviazgo tiene como 2 etapas. La etapa de distancia, que fue difícil, pero fue muy linda. Y después la etapa de convivencia, que a los, creo que 6 meses de relación empezamos a convivir, que fue una apuesta al futuro y bueno, y rindió sus frutos. Con Noé me conocí en la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba, donde yo estudiaba, y él llegó como profesor desde Buenos Aires y a la cátedra de Literatura Argentina. Y yo estaba en esa materia y ahí lo tuve como profesor. Inicialmente fue eso. Intervino también el azar, qué sé yo, una fiesta, una noche. Bueno, ¿y cuáles son tus planes para hoy? Tengo que estar un día en la feria hablando de Hamlet. Han descubierto algo que yo leí en otra feria. Uh-huh. Y quieren reeditarlo y que yo, bueno, en fin, trabaje sobre eso. En el momento en que yo me ligué a él, lo que me sedujo era su inteligencia, su presencia, su experiencia de vida, su experiencia política. Entendamos que él era un tipo bastante joven en ese momento, era treintañero y un poco más, y yo tenía 20. Pero yo pienso que esa relación se fue forjando a lo largo del tiempo, y a yo ser ya no su alumna, sino su compañera, ¿no? Nos casamos, nació mi hijo Oliverio, mi hija Magdalena. Fue una cosa hecha con un gran compañerismo, es decir, lo hicimos juntos.
decidimos el casamiento entre el 2010 y el 2011, impulsados por la ley. El no tener la posibilidad te pone en otro lugar, te pone en un lugar más marginal. Me parece que lo más importante es tener la posibilidad de elegir qué es lo que uno quiere hacer. Estaba buscando un cuaderno o un álbum, ajá, para fotos. Si una ahijada, si un sobrino me preguntaran qué es casarse, diría que es una alianza y un acuerdo. Que es una decisión que está bueno pensarla. La decisión de casarse está bueno pensarla, sobre todo que no tenga más carga que la que tiene, que es eso, es un trámite. Un trámite que, si viene acompañado de un momento dichoso, festivo, es mucho mejor que si solo nos quedamos en el trámite. Yo no creo que haya cambiado nada en nuestra vida cotidiana a partir del casamiento. Teníamos una relación de 10 años cuando nos casamos. Lo único que cambia es que cada vez que llenamos un formulario nos encanta poner que estamos casados. Nos casó una jueza con muy buena onda. Teníamos, además de nuestra familia, a nuestros amigos, compañeros de trabajo, alumnos, exalumnos, una sala llena, y resultaba muy difícil hablar en medio de esa emoción. Fabiana Ricardo Mugeri, ¿aceptas unirte en matrimonio con Juan Fernando García? Sí. Juan Fernando García, ¿aceptas unirte en matrimonio con Fabiana Ricardo Mugeri? Sí. La cara de felicidad de todos, además de la emoción de Fabián, que no paraba de llorar, constituye como una postal de nuestro casamiento. He ido a muchos casamientos en mi vida. De amigas muy cercanas que me retocaron, que me emocioné un montón, y en ese momento, cuando mi amiga está diciendo sí quiero, me choca, me emociona y también como que me pone un poco en su lugar de uy, ¿cuándo me toca a mí? ¿Qué voy a sentir? Yo no soy una persona de emocionarse con cualquier cosa, pero los casamientos tienen algo que me, no sé, que me generan eso, me hacen llorar de la emoción del momento. Buenos Aires, 15 de febrero de 2018. Procedo a la inscripción del matrimonio de Leila Yamila Ujiski y Luciano Daniel Murúa. Y hace 2 años nos fuimos de vacaciones a Río de Janeiro. Fuimos a comer, lo charlamos, compramos las alianzas y se las di a él para que cuando quiera me las dé. El último día creo que fuimos al Pan de Azúcar y él llevó las alianzas y ahí me dijo si me quería casar con él y le dije que sí. Fue muy lindo. Bueno, gracias a todos por estar también, ser testigos de todo esto. Son todos testigos de esto, ¿no? Durante los 5 años estuvieron todos presentes, ¿sí? Y bueno, gracias por darme tu tiempo, el amor y la confianza en todos los días que nos levantamos juntos, ¿sí? Y se repitan todos los días. Te amo, soy muy afortunada de haberte encontrado. Vamos a formar una familia hermosa. Sí, sí. Te amo mucho. Qué bueno, ¿eh? Eso es un esquema.
Es un esquema. Es un poco un esquema, pero lo tengo que redondear bien porque esto lo tengo que hacer más texto, ¿no? Pero muy bueno, ¿no? ¿Sigo leyendo? Esa vida nuestra es una vida muy compartida, que yo le muestro todo lo que escribo, leo sus cosas, nos corregimos, nos halagamos, hacemos un intercambio de letras muy fuerte, porque él sigue produciendo de una manera muy, muy fuerte, entonces hay mucho para leer. Y después yo menos, porque en esta pareja no es que haya una diferencia de intensidades, pero hay una diferencia productiva. Y los modelos sustanciales de la forma literaria. Qué buen párrafo. La verdad es que no sé. Hay una repetición a corregir. ¿Cuál es? En él. Ah. A borrar. Yo soy más intempestiva, más fuera de la academia. Y lo que yo hago es una cosa muy, muy especial. Textos que son más bien en una relación casi poética con el mundo. Y él la tiene eso también, pero está asentado en una producción académica que se conoce bien, ¿no? Esa vida nuestra es una vida muy compartida. Siendo un espíritu, el para sí, la voz directa, aside. La palabra espectro cae sobre la escritora. Una sombra de melancolía en sus ojos se cierne, un perfume, algo que remite a otra cosa, algo que se hace presente y que no se puede controlar. No sé bien cuándo dije que era la persona indicada, pero tuvimos un vínculo muy estrecho desde el principio, sin desconfianza, sin medirnos. Creo que nos encontramos en el momento justo. Desde que nos conocimos con Fabián, nos vimos y nos reconocemos potencialmente padres. Digo potencialmente porque somos tíos y porque nos gusta el vínculo con los hijos de nuestros amigos o nuestras sobrinas o nuestros sobrinos, y lo hemos pensado muchas veces. La adopción es algo que está pendiente y que es como un reloj también, que decís es ahora o nunca. Es una posibilidad. Bueno, Luciano, comienzo por vos. Sí, Luciano Daniel Murúa, te pregunto formalmente si aceptás como tu esposa a Leila Yamila Ushiski. Sí, quiero. Sí, acepto. Bien, acepto también. Bueno, Leila, pregunto si aceptás y querés como tu esposo a Luciano Daniel Murúa. Sí, acepto. Bien, habiendo ambos gestado el consentimiento en representación del Estado y de la ley, los declaro unidos en matrimonio. Les damos un beso. No va a cambiar mucho nuestras vidas porque convivimos hace 4 años y todo va a seguir igual, pero implica como cierto sello que uno le pone a la pareja. No sé si de compromiso, porque el compromiso está, pero... yo realmente lo hago para celebrar el amor que nos tenemos, porque creo que no hace falta nada más, ni un anillo ni una firma para, no sé, que diga que somos una pareja, que nos amamos y todo eso. Siempre como que fue mi sueño desde chiquita formar una familia, casarme y poder estar toda la vida con esa persona y con tu familia y sí, llegar a viejitos y
estar acompañada toda la vida y tener a alguien que te banque y vos bancar. Y... sí, soy súper tradicional y me gusta mucho. Creo que es como el motor de la vida de la familia, así que me parece que el casamiento es como el comienzo en nuestro caso de eso. Celebro que hayan sido tantos años, ¿no? Porque todo alrededor fue destrucción de matrimonios o construcción de otra índole de pareja, que me parece que es otra manera de entender las relaciones con el otro. Y bueno, eso es otro siglo, ¿no? Otro siglo. Me parece que son modelos nuevos, fantásticos, ¿no? Parejas de hombres, parejas de mujeres, parejas mixtas, parejas que se construyen por un día y se dejan a la noche siguiente. Bueno, eso es la literatura, ¿no? Eso es el arte. Esto es para vos. Un regalito. A ver. Esta vez no esperamos que dieran las 12. No miramos con ansiosa intermitencia los minutos que nos sacarían de este año incierto. Llegó la hora, de pronto, son las 00. Y ahí nos abrazamos, chocamos por undécima vez las copas transpiradas. Subimos a la terraza y vimos al magro iluminado de cientos de fuegos que estallaban. Desde un ángulo privilegio la escena, una familia elegida por sobre la sangre licuada en la pelea. Y nos veo reír, brindar por los deseos de un año venturoso, mientras la política nos exige alertas del mañana. Por eso brindamos y por las palabras que no falten en las bocas y entre las copas que se van chocando. Dieron las 2 de la mañana y hora de empezar el baile. La hermandad del post-40 que reclama ritmo, amigos de la vida. Estoy solo ahora, son las 6 de la mañana. Miro a Fabián durmiendo a mi lado. Miro las fotos que sacamos del flash enceguecidos y vuelvo a reír y brindar con aquellos que la vida ha fundido en amor verdadero. En esta foto, la luna enorme que llega con el fin del primer día del año.